A mi canal. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña lección sobre estadística. Esto es más que todo para el grupo de tercero o séptimo año de colegio secundario. En este caso vamos a hablar sobre la estadística, algunos conceptos muy básicos y responder a algunos tipos de preguntas. Como ven ahí en este diagrama que estoy poniendo ahí, de gráficos, de elementos, de números, bolsas de valores, estos aspectos, es que la estadística sirve para esto. Entonces, cuando ustedes le dicen que es estadística, imagínense ustedes que es una serie de valores, una serie de datos, y con esos datos vamos a sacar una información de qué, de una población, de un estudio específico. En esto hay que analizar, la estadística no es exacta, no es 100% exacta. Siempre hay algunos tipos de errores en el mercado, hay un error en el proceso, hay un error en cualquier condición, siempre va a haber un proceso de error. Muy pequeño, lo que hay que buscar es que el error sea muy pequeño para encontrar esos valores. Igual vamos a ver lo que son pronósticos. La estadística me sirve visualizar más allá de un proceso, de una condición. Entonces, vamos a trabajar. En este caso, vean un aspecto sobre unas preguntas estándares. Aquí lo estoy agarrando de un manual, de un folleto de la UNED, sobre lo que es Terra. Entonces, aquí vamos a resolver unas siguientes preguntas muy importantes. Primero, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es una parte de la matemática en la cual me sirve para interpretar, desarrollar datos para determinar las características principales de una población específica. ¿Para qué me sirve? Para la estadística sirve más que todo para ver proyecciones, ver una probabilidad que ocurra algo, ver si realmente las opciones o el proceso que yo estoy desarrollando funciona bajo algún reglamento o algún procedimiento. La estadística me funciona para ver si realmente una empresa, un gobierno, un estudio cualquiera está funcionando. Entonces, ¿a través de qué? De datos. ¿Y esos datos dónde los voy a encontrar? Puede ser a través de una encuesta, a través de una observación. De esa observación vamos a extraer algunos datos, y con esos datos vamos a traer números, y con esos números vamos a traer un informe final. Y al final lo que vamos a hacer es una representación a través de una gráfica o a través de un resultado, esquema o cuadros comparativos. ¿En qué áreas de conocimiento o campo laborales se utiliza la estadística? Bueno, la base principal de la estadística es la matemática. Área de conocimiento, toda la parte de economía, toda la parte de finanzas, toda la parte de contabilidad, toda la parte de hablemos de poblaciones. Si ustedes ven ahora con lo que es el COVID-19, esos gráficos son proyecciones, y eso es un concepto estadístico. ¿A través de qué? ¿De resultados de qué? De una serie de valores que brinda algún, llamémoslo, algunas pruebas que se han hecho en el campo, y con eso se sacan algunos tipos de estudio. Realmente la estadística se implementa en todos los lados, en todos los conceptos estadísticos que existen. ¿Por qué la estadística se puede vincular con otras áreas del conocimiento? Y ahí, porque es una parte de un método científico. Lo que hace es, primero se hace una hipótesis es una idea que ustedes tengan. Y después lo que se implementa con esos datos que se extrae de una muestra o de una población, los resultados posibles. Si voy a abrir un negocio, este negocio va a funcionar a un determinado tiempo. Para eso se necesita el conocimiento de la estadística. ¿Qué son los datos? Bueno, los datos es la información que voy a adquirir de la muestra o de la población. Los datos muchas veces son numéricos, los datos son opiniones. ¿De dónde los sacamos? De una encuesta, de una observación. Han visto que en los peajes hay personas contando los carros, viendo cuáles son camiones, para sacar después una escala
indicar que durante esa carretera pasa un porcentaje, un 20 o 40% son grandes camiones, lo que va a haber un desgaste en el suelo. Entonces, esos son los datos, esa información que voy a obtener a través de esa observación o de esas encuestas. Mencione, bueno, el número 7 dice, mencione situaciones en que se requiere utilizar los datos. Y ahí lo que dije ahorita, en situaciones de que yo quiero saber cuál va a ser el próximo candidato o presidente de la República, cuáles los datos de informar, y ahí buscar a las personas que cuál es el interés que tiene o con cuál candidato van a votar. Es un contexto importante. Cuando si yo abro una pulpería, yo tengo que tener los datos aquí, en cuántas personas viven alrededor de esa pulpería. Realmente esa pulpería va a funcionar o qué tipo de artículo voy a vender por los gustos que existen en el mercado. Eso es lo importante de tener esos datos. Indica algunas situaciones en las que se utilizan los conceptos estadísticos. Y yo creo que diariamente. Ustedes ven ahí, el dólar aumentó. Entonces ustedes ven una gráfica donde ven que el dólar aumentó, que ahora subió un 1% los productos básicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si algo costaba 100, mañana cuesta 101. O sea, y ese 1% es un porcentaje que un 13%, un 4%, un 8% van hacia un arca del gobierno en el cual son los impuestos. Entonces, aumenta la vida, el consumo, aumenta el precio, entonces las situaciones. Ese es un contexto estadístico. ¿Qué es una probabilidad? Bueno, vamos con el nuevo. El 9. La probabilidad, más que todo, es un enfoque de qué posibilidad puede ocurrir algo. Entonces, una probabilidad es una posibilidad. ¿A través de qué se hace esa posibilidad? A través de datos. No, yo no puedo decir el 80% de mi producto se va a vender. No, 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 no. Primero tengo que ver realmente el histórico, significa por mes cuánto he vendido mi producto o la competencia, cuánto he vendido. Eso implica que puedo hacer una proyección de cuánto voy a vender. Pero no es exacto. No puedo establecer algo que sea exacto. Indica algunas situaciones cotidianas en las que se utiliza el concepto probabilístico. Y lo que les dije ahorita, en productos que vamos a vender, en proyecciones del gobierno, ahorita el gobierno está diciendo una proyección de cuántas personas van a estar enfermas por el COVID, cuántas personas van a estar desempleadas. Eso ahí son probabilidades, proyecciones al futuro. ¿Cuál es la importancia de generar? Voy con el 13, el aprendizaje en concepto de la estadística, probabilidad desde el primer año de escolaridad, importantísimo. La búsqueda principal de entrar a la estadística en educación es que nosotros como costarricense, el mismo latinoamericano es muy gastón, no maneja su presupuesto, entonces desconoce qué es un porcentaje, desconoce lo que es una tasa de interés sobre una tarjeta de créditos, entonces es bueno que sepan desde el principio para qué sirve, cuáles son ese tipo de proyecciones, para que el futuro profesional sea. Lo que falta es que el docente también involucre mucho en cosas cotidianas lo que es la estadística. ¿Cuál es la importancia? Bueno, ya dijimos el 13, 14. ¿Qué habilidades, destreza estadística y probabilística piensa usted que requiere un ciudadano? Yo pienso que lo mínimo, saber regla de 3, cómo saco una proporción, cómo saco un interés simple, cómo saco lo que es un impuesto, cómo saco un descuento, cómo saco un aumento, como un impuesto, cómo saco un pago de algo, todo eso, y también ver a futuro cómo llevar lo que es el presupuesto familiar. Eso es muy importante para tener en cuenta lo que son estadísticas y el concepto de probabilidades. Por lo cual, siempre digo que es importante, la estadística es una de las rúbricas más importantes que hay para evitar que haya defalcos, evitar que haya que las personas no paguen sus impuestos, que ustedes paguen más por un artículo que en realidad no deberían pagar y cosas así. Bueno, ojalá que le haya gustado esta introducción a lo que es el concepto de estadístico. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.